todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es del tomo número 6 de Huge, que es el último de esta saga de Yoshiki Tonogai, editorial Ivrea. Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, muchos sentimientos encontrados. Los intentos de asesinato reinan dentro del edificio. Las vidas siguen apagándose una tras otra. Cuando ese número se reduzca a 4, una alarma sonará anunciando el fin del juego. ¿Quiénes tendrán la fortuna de salir con vida al final? Bueno, aquí vemos cómo se concluye toda la historia. La verdad es que a mí me sorprendió quiénes fueron los que quedaron y por qué se había hecho esto, ya que sale a relucir la persona que lo había orquestado todo y para nada me esperaba quién fuera ni cuál era su motivación. Pero bueno, me ha gustado mucho cómo se ha cerrado la historia en estos 6 tomos, que pensé que no lo iban a lograr. Decir que creo que hay otra secuela, que lo ha comprado también Ivrea, pero que todavía no ha salido. Y ya tengo ganas de leerla. Pero es una saga que si os gusta todo lo de tipo Saw, de las películas de Saw, como lo queráis llamar, aunque se diría Saw, o si os gusta el thriller, el terror, las escape rooms y demás, creo que os va a gustar toda esta historia y la recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.